Hola, ¿cómo están? Esta es mi cajita BoxyCharm del mes de marzo y la voy a compartir con ustedes. BoxyCharm es una suscripción por $21. En la cajita de información les dejo los datos. Por lo regular vienen de 4 a 5 tamaño regular y una muestra. Desde que me suscribí me han llegado en todo momento los 5 productos tamaño regular, pero en esta ocasión creo me iba a venir un tamaño muestra, que es de viaje, que le llaman trill size. Así que les voy a mostrar qué es lo que me vino en mi cajita de este mes. Por si gustan suscribirse, abajo les doy a dejar la información. Y viene así en una cajita muy dura. Y viene siempre con su tarjetita de presentación, que este mes dice Lucky Charm. Buena suerte, ¿verdad? Y viene atrás lo que cuestan los productos. El primer producto que vamos a ver es este, que es un tamaño de viaje, tree size. Se trata del artículo Oscar Blendy Pronto Dry Stealing Heat Protector Spray. Es de tan solo 0.369, 1.3 onzas. Es así. Por cualquier cosa, mi Facebook siempre dejo las fotos y la información o alguna reseña que he encontrado acerca de los productos. Si no saben cuál es mi Facebook, abajo también lo dejo, mi cajita de información. Este producto dice que aguanta hasta los 450 Fahrenheit, que es bastante. También dice que combate el calor y defiende el cabello contra el calor, dándole una protección, ¿verdad? Y que lo deja con brillo y más sano. Dice que previene la rotura, fortalece, mejora el brillo y mantiene el estilo instantáneo del pelo. Tiene complejo de patentado polímetro clínicamente probado para proteger el cabello del calor y evita que se rompa. Está hecho a base de proteína de queratina que ayuda a nutrir y fortalecer. Y trae fragancia de la hierba Luisa, que es un neutralizador de olor. Dice que está libre de alcohol y de parabenos, así que tiene que ser muy bueno. Vamos a ver qué tal nos sale este spray. Viene en este formato, en esta presentación, y trae bastante para hacer tamaño travel size. Viene bastante. Dice también aquí que esta línea tiene una gran colección, ¿verdad? Y que viene con una infusión botánica en algunos de sus ingredientes. Si quieren saber más acerca de estos artículos, pueden ir a la página de oscarbrandy.com y ahí vienen más reseñas y especifican mejor acerca del producto. El próximo producto es este de la marca Previse. Dice aquí que son 2.1 onzas Nutrify. Es un tonificante para todo tipo de piel. Es un hidratante. Y este aceite debutó muy recién, es nuevo, en la semana de moda por la compañía Mercedes-Benz Fashion Week en la ciudad de Nueva York. Entonces es un producto renovador, nuevo. Dice que este elixir es potente, antioxidante y ayuda a hidratar la piel. Es un suero en tonificante, es libre de aceite y no astringente. Y es el paso número 2 de 6, de 3 pasos, que es el tratamiento. Entonces a mí me llegó el número 2 y dice que es libre de sulfato, ayuda a hidratar la piel y combate los radicales libres
Así que también es adictivo como el cloro, está libre de esos componentes. Así que tiene que ser muy bueno. Su precio es de $48. Y dice aquí en la tarjetita que apliques unas gotitas en la palma de tu mano y que la apliques en la piel. Y con tus ojos date un pequeño masaje. Así que vamos a ver qué tal es este elixir. Para $48 está muy bien. Dice también que está libre de silicón. Déjenme olerlo, qué tal huele. No tiene olor fuerte, que digamos. Y sí, no se siente, es verdad, no se siente aceitoso. Y miren, se absorbe rápidamente. Así que lo vamos a probar, a ver qué tal. Por $48 tiene que ser bastante menos bueno. Entonces, imagínense, si está libre de sulfato, es bastante también muy bien. Así que ya saben que este producto lo vamos a probar. El próximo producto es este esmalte de uñas de la marca Elvis X Nail Record. Dice que está libre de crueldad animal, es vegano. Viene así. Este es un tamaño regular. Viene un color precioso. Viene bastante producto. El color es un color mint. Ese es el color. Y este esmalte cuesta $16. Como lo oyeron, $16. Y supuestamente es larga duración, resistente. Y tiene una capa protectora en forma de gel. Dice que no es tóxico y que no se prueba en animales. Es vegano, como les dije. Y dice que se aplica simplemente una o dos capas y un top coat encima. Este es el color. El próximo que me llegó fue de la marca Tarte, es un Charmed, es un lipstick, una tinta. Este es el color, un color rosadito, muy bonito. Ve si se puede ver ahí la luz. Así viene. El precio de esto es tan solo de $24, wow. Y dice aquí que es cremoso, hidratante y que supuestamente tiene los labios refrescados todo el día. Así que es humectante también. Así que cuesta $24, no tiene el color, no lo encuentro, pero es un color rosadito. Próximo y último producto es un eyeliner en full size, es resistente al agua, es de la marca Ofra en color negro, muy pigmentado, con poquito, miren, bastante pigmentado. Su precio es de $13 y dice que es especializado para los ahumados y es una larga duración. Así que muy buen delineador. Miren. Así que daría bien
aroma difuminado. Bastante bien. ¿Sí? Difumina bastante bien. Así que se puede hacer un ahumado muy bonito. Y pues estos son todos los productos. Como siempre, me mandaron una tarjetita del 20% off de la marca Tarte para estos productos. Así que es muy buena la oferta. Revisen bien porque sí trae fecha de expiración. Y vamos a ver rápidamente. Esto me costó $13. Oscar Blendy costó $11. El esmalte me costó $16. Más bien eso cuesta. El labial $24. Y el elixir cuesta $48. Entonces estamos hablando de una gran compra. Y nos estamos ahorrando bastante. Solamente invertimos $21. Y si les gustó este video, por favor, compártanlo, comenten, denle like. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca de esta cajita, me lo pueden dejar abajo en mis comentarios. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos hasta la próxima. Bye.